¿cómo estás, Renzo? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, contanos qué tenemos hoy. Bueno, en esta media hora primero vamos a tener mucho de gastronomía. ¿Por qué? Porque estuvimos en la Escuela Patagónica ahí con uno de los chefs que nos dice cómo cualquiera puede entrar a la cocina. ¿Podría yo? Podría ser. Bueno, si yo voy, puede ir cualquiera. Bueno, y además, mucha decoración. Estuvimos con un invitado súper especial, una entrevista exclusiva, porque estuvo, ¿quién lo visitó? Ramiro Arzuaga, que estuvo acá hablando. Él es el uno. En ambientación. Y nos cuenta un montón de cosas, así que bueno, no se pierda nota porque empecemos. Dale, comenzamos así. Shopping Portal Tucumán, porque solo se viven buenos momentos, pero además aprovechar nueva temporada, nuevos productos y por supuesto siempre renovándose. Como siempre, los invitamos a todos a que disfruten con todas las medidas de seguridad. También podés comer en el patio de comida, estacionamiento sin cargo. Shopping Portal Tucumán, donde solo vivimos buenos momentos. Bueno, estuvimos con ella, con Luli Casanova, porque presentamos un nuevo libro de oro, ¿no? Así es, este es nuestro momento de la lectura, así que vamos a ver qué nos recomienda desde el libro de oro. Bueno, esta novela de Sara Gallardo, como les decía, escritora argentina, es una novela muy corta, tiene 100 páginas, de la misma manera es igual de intensa. Es la primera novela que publica Sara Gallardo cuando tenía apenas 27 años, mucha envidia me da. Bueno, es una novela que nos sitúa a mediados del siglo XX en un campo de Argentina, no sabemos dónde, probablemente un campo de Buenos Aires, en el que vive una familia que trabaja para los patrones de la estancia. Dentro de esta familia tenemos a la protagonista de esta novela, que es una adolescente de 16 años, que guarda un secreto que le genera muchísima angustia, y no les estoy spoileando nada porque en las primeras páginas nos enteramos que ese secreto es que está embarazada, producto de una violación. En la boda de su hermana, a la cual ella va con muchísima expectativa, se prepara un vestido hermoso porque ahí iba a estar quien era el amor de su vida, que el negro, que es el amor de su vida, es el hombre de quien está enamorada. Y sin embargo, en este casamiento al cual ella acudía con tanta alegría, sufre una violación por parte de un trabajador del campo. A lo largo de las páginas nos vamos a encontrar con una narración en tercera persona en la que la autora nos sumerge en este mundo, en estos sentimientos de la protagonista, de esta adolescente que está absolutamente angustiada, que se siente sola, que se siente culpable, muy culpable y avergonzada. Se cuela mucho el tema de la religión también. Y vamos a ir sintiendo realmente en carne propia todo lo que va sintiendo la protagonista. La autora utiliza un lenguaje poético, ¿no? Tenemos muchísima oralidad en esta novela y tiene mucha capacidad para no solamente sumergirnos en esta vida que tiene la gente que trabaja para los patrones de estancia, en esta vida de campo, sino también que nos sumerge con una maestría literaria en el lenguaje también, ¿no? El lenguaje es muy importante en esta novela, este lenguaje campesino, ¿no? Vamos a atravesar en las páginas el miedo, la angustia, la soledad que siente la protagonista, cómo fantasea con deshacerse de eso que lleva adentro, ¿no? Es muy loco que en toda la novela la protagonista nunca lo nombra como bebé o como hijo, sino que se refiere a eso, a aquello, al enemigo, al miedo, lo cual, por supuesto, tiene una representación muy fuerte en la novela, el hecho de que no se nombre al bebé o a una vida, digamos, ¿no? Esta adolescente, nos encontramos desde el principio de la novela con una adolescente que se quiere morir,
que incluso fantasea con su muerte, ¿no? Es realmente muy fuerte cómo desea morirse porque no encuentra ninguna escapatoria a esa situación que está atravesando. Se podría decir que nos encontramos con un combo, ¿no? Sociológicamente hablando, que si bien estamos hablando de mediados del siglo XX, se puede transportar perfectamente a la actualidad. Un combo que incluye el hecho de ser mujer, el hecho de ser pobre y el hecho de pertenecer a una sociedad absolutamente machista y a un contexto absolutamente opresivo, ¿no? Que eso lo vemos y realmente la autora tiene una capacidad para meternos en ese mundo, a mi juicio, brillante. Quisiera leerles un fragmento y primero, en la contratapa, una pequeña opinión de María Elena Walsh que para mí resume un poquitito lo que es la esencia de esta novela de Sara Gallardo. ¿Qué dice? Es una novela de amor, no color rosa, sino color tierra. El protagonista real es el amor adolescente, fracasado y absurdo. La desesperación de una criatura, su doble desamparo como mujer y como desposeída, están narrados con tal hondura que esta novela tiene un destino de conmover y apasionar. Me parece que resume a la perfección lo que es esta primera novela hermosa y dura de Sara Gallardo. Y les leo la primera, que es el primer párrafo, por eso les digo que al principio nomás ya nos enteramos de que ella está atravesando un embarazo no deseado. Hablan de la cosecha y no saben que para entonces ya no habrá remedio, piensa Nefer. Todos los que están aquí y muchos más van a saberlo y nadie dejará de hablar. La angustia le nubla los ojos y lentamente dobla su cabeza, mientras con la mano arrea modestos rebaños de miguitas por el hule gastado de la mesa. Su padre acaba de decir algo sobre la cosecha y estira la mano pidiendo el repasador, que enjuga por turnos manos y bocas, y que la madre le pasa atropellando en su prisa a un perro que aúlla y se refugia bajo el banco. Al caminar, su sombra pasa sobre las de los comensales, que la luz de un farol fija en los muros. Va a llegar el día en que mi barriga empiece a crecer, piensa Nefer. Sara Gallardo nace en Buenos Aires en 1931, en la década del 70 abandona la Argentina y fallece en 1988. Esta que es su primera novela, Enero, se reedita 30 años después de su muerte. Después le siguen varias novelas más, también escribe literatura para niños y ejerce el periodismo. Y un dato de color de la autora que me llamó la atención es que ella pertenecía a familias como de la alta alcurnia de la Argentina, de hecho era tataranieta de Bartolomé Mitre, y sin embargo en su novela no se inclina por hablar de esas contradicciones de la clase alta, sino por el contrario, se mete en todo el mundo de quienes trabajan para esa clase alta, lo cual es muy interesante y lo hace con una habilidad maravillosa. Caja Popular de Ahorros ya lanzó su nueva línea de créditos destinados a los empleados de la administración pública y a las empresas privadas que tienen convenio con la entidad. Ahora puedes sacar hasta 50 mil pesos y tenerlo de manera inmediata. Para respetar los protocolos que el contexto actual nos exige, es necesario que tu turno solo lo saques a través de la página web turnos.cajapopular.gov.ar. Aquí te vas a encontrar con los requisitos a tener en cuenta en el momento de ir a la sucursal. Para más información podés hacer tus consultas a través del WhatsApp 3816-207980 o a través de las redes sociales de Caja Popular de Ahorros. ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número uno en educación en ciencias de la salud. Avanzando hoy acá en San Miguel de Tucumán, todos estos vecinos acá en el barrio Santa Rita no tenían las cloacas y acá había pozo y el troncal pasa cerca. Y bueno, yo hoy gracias a todo nuestro equipo dando respuesta a los vecinos. Y esto creo que es el gran desafío, poder llegar absolutamente a todos para que el Estado esté presente y llevar los beneficios. Y vamos a construir un futuro mucho mejor para todos los tucumanos. Este es el desafío. Bueno,
Bueno, siempre hay buenos motivos por qué brindar. Y nosotros lo hacemos con, esta vez, con Dilema Day, este vino de la familia Estancia Mendoza, que es espectacular. Tiene muchísimas variedades y lo consiguen, por supuesto, en las mejores vinerías y supermercados de todo Tucumán. Ya sabes, brindamos también con la familia de Estancia Mendoza. Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino. Y es así, porque la vida es un dilema que se disfruta y nos pone en duda para encontrar las certezas. El dilema nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas, porque no hay nada mejor que saborear cada día. Dilema, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Muy bien, y ahora sí, nos vamos directamente a la Escuela Patagónica porque hablamos con uno de sus profesores acerca de cómo es el año lectivo y además si cualquiera puede cocinar las comidas de moda. Bueno, voy a estar atenta, muy bien. Bueno, para hablar de gastronomía siempre es importante estudiar y uno de los lugares más lindos también es Escuela Patagónica y estamos aquí con uno de sus profes, con Francisco Márquez. Y la verdad que nos encanta, Fran, y qué bueno que las escuelas sigan abiertas en este momento donde es tan necesario, ¿no? Exactamente. Estamos abiertos desde principio de año, tenemos muchos alumnos, tanto en las carreras de panificación, pastelería, de ayudante de cocina y cocinero profesional. Creo que la gente lo elige porque como que nos da una herramienta como para utilizarla ya, salida laboral rápida, y si no, muchas personas están emprendiendo en casa. Inclusive, estos últimos años tenemos muchos alumnos que ya son emprendedores, que ya trabajan y tienen su marca y vienen un poco a pulir algunas recetas y para poder crear algunos elementos nuevos. Bueno, y hablamos de eso, ¿no? Bueno, la pastelería es uno de los emprendimientos más rápidos, ¿no? Que la gente por ahí más se decide a hacer, ¿no? ¿Cómo ves el mercado, ¿no? O cómo lo ves a los chicos, ¿no? Que ingresan, ¿con qué expectativas? Yo siempre digo a los alumnos que me parece que ellos cumplen un rol fundamental en la cultura gastronómica, en este caso de Tucumán, porque bueno, ellos aprenden herramientas y muchas veces es como que dicen, bueno, esto es como una escuelita y después esto no lo voy a aplicar en la vida real. No, de hecho, lo aplican en la vida real, se debe de aplicar. Yo digo como para ir culturalizando de alguna manera u otra el paladar de los tucumanos y la gente se vaya animando, ¿no? A consumir cosas diferentes. Vos ponele, hace 3 años vos decías una croissant y te daban una media luna dulce, ahí abierta la mitad, ¿no? Ahora vos decís croissant y aunque sea, ves croissant. La gente dice pan de masa madre y se anima a comer muchos productos de a poco. Entonces pienso que no solamente aprender, sino como culturalizar, compartir el conocimiento y creo que eso está bueno, como que le va dando como un upgrade. ¿Y cómo ves, por ejemplo, un pan a chocolate, por ejemplo, que ahora ya está incorporado en montones de bares, ¿no? Aparte, amo que la gente diga, quiero un pan de chocolate, me encanta. Porque aparte, bueno. Exactamente, pues son productos que tú siempre esperamos a viajar como para poder consumir, o aunque sea mínimo Buenos Aires, pero ahora ver estos productos acá, al alcance de todos los comensales, está buenísimo, porque la gente lo quiere. Entonces hay que darles cosas de que la gente está pidiendo y cosas diferentes, cosas de calidad, porque por suerte hay proveedores de excelente calidad. O sea, no siempre pensar en lo más barato o lo más tradicional. Yo creo que me gusta lo tradicional y me gusta también lo novedoso. Como que hay que aprender a convivir con... Sí. Y hablamos de esto, ¿no? La pastelería va cambiando, los gustos van cambiando en el mundo y acá también en la escuela van enseñando, ¿no?, las nuevas tendencias, como es un macarrón, como que están impuestas, pero por ahí, ¿no?, la gente le gusta aprender o vas probando en algunos lugares. Exactamente, vos dijiste macarrón y yo creo que es como un fetiche, ¿no? Sí. Porque antes todo el mundo decía, che, los alfacorcitos de color. Claro. Y de que era pastelero decía... No, los quiero matar. Claro. Y ahora con Messi en el PSG vamos aprendiendo la gastronomía también. Y todo el mundo come ahora macarrón, lo pide y está buenísimo. Yo creo que antes no se hacía porque como se hace con harina de almendra, ¿no?, tiene un valor y la gente dice, no, pero la gente no le va a saber dar el valor o no lo sabe aprovechar bien. Y no hay que subestimar para nada al comensal, lo compra, le gusta y está chocho. Claro. Entonces, perfecto. Bueno, ahí nos dio un pantallazo acerca de cómo poder estudiar en una carrera de cocina y tan bueno que es aquí en Patagónica, que siempre nos reciben muy bien, así que nada, gracias. Bueno, gracias por venir como siempre. Con
nuestro equipo, con el diputado de la Nación, Pablo Yedlin, hablando del progreso que está teniendo Buruyacu. Veíamos recién todas las obras que se han concretado, desde pavimento con hormigón, muy importante. También todo lo que es la iluminación, con la última tecnología, toda iluminación LED. La verdad que vale la pena decirle a los tucumanos que apenas podamos salir un poco del encierro que nos tiene la pandemia, venir a conocer esta verdadera puerta hermosa que tiene Tucumán, que es la ciudad de Buruyacu. Ah, pero ¿cómo me olvidé que Copitec se cambió a mitad de cuadra? ¿Qué cosa? Si a vos te pasa lo mismo, no te hagas problema. Vení, acompáñame que te muestro a dónde es el nuevo local. Y llegamos a Copitec. Vení conmigo a conocer la nueva sucursal. Con el compromiso y la creatividad de siempre, Copitec te espera en su nueva sucursal, San Martín 583. Vení a conocerla y aprovechá los importantísimos descuentos. Copitec es tu librería. Así recién salió del horno, porque también tenés los productos súper congelados que en minutos están listos. Ya sabes, Panificación Las Delicias está en Don Bosco 1725. Bueno, y presten atención, lo hicimos en dos partes esta nota. Ramiro Suaga visitó Tucumán, estuvo en una entrevista exclusiva con nosotros, nos cuenta sobre los famosos, las decoraciones, estuvo con Mirta hace muy poquito. ¿Ah? Bueno, hay muchísimas cosas más, así que esta es la primera parte. Bueno, Ramiro, bienvenido a Espacio y bienvenido a Tucumán. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Bueno, no es la primera vez. No, es como ya como la cuarta vez que vengo a Tucumán. Esta vez vine no tanto a trabajar, no vine a dar ningún curso ni nada, sino que como que vine a pasear un poco, a descansar y también a hacer contactos. ¿Y te gustan los lapachos? Vi que estabas muy contento con otras flores que ya todo están. Todo lo que es flora autóctona de cada lugar que voy me encanta y averiguo qué es lo que hay. Bueno, justo a la época de los lapachos. Y me llama mucho la atención porque como yo trabajo tanto con flores, cuando veo cosas así en las ciudades me llama la atención y me encanta. Y aparte divinos, ¿no? Enormes, como bien pomposos. No, gigantes. Yo viajo bastante y los he visto por ahí en Chaco, en Rosario.
Pero acá es como que se adelanta. Sí, el sí, tema sí, de la temperatura, sí. Está como más adelantada la floración y no, están explotados, divinos. Divinos, divinos, divinos. Bueno, mucho para preguntarle, para hablar. Vamos a hablar ya mismo. Bueno, volvieron las fiestas finalmente. Volvieron finalmente. Por suerte, la gente está como desesperada, con ganas, ¿no? Sí, hay como muchos protocolos de cuidado, de distancias y demás. No se estaba dejando hacer fiestas con baile, con pista de baile, que es raro, ¿no? Festejar sin bailar. Ahí, bailar en la mesa, claro. La gente. Así que recién ahora, a partir de noviembre, octubre, se está permitiendo recién ya volver a eventos más grandes. De 180 invitados, con pista de baile, bueno, no sé acá en la provincia de Tucumán. Como que cada provincia tiene sus cosas, pero bueno, vos contanos de Buenos Aires, que a nosotros nos encanta. Yo te cuento de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, que es lo que más manejo. ¿Qué otra cosa? Claro, listo, bueno, vamos a hablar de ahí. Así que bueno, felices después de casi 2 años sin hacer eventos, volver con todo. Creo que la gente va a volver con muchas ganas, más ganas de festejar. Más ganas de bailar, ¿no? Se van a quedar hasta 7,000 horas. Invertir en ambientación. Sí, por supuesto, aprendimos y hay que festejar. Y bueno, contame vos, ¿cuál fue esta, las últimas antes de la pandemia? ¿Cuáles fueron esas últimas? No, bueno, antes de la pandemia fueron muchas, pero después así de la pandemia, bueno, las después. Últimas que hice ahora en el verano, bueno, la más, no sé, el cumpleaños de Mirta, que siempre lo hago todos los años. Este año fue muy especial porque el anterior había estado con la hermana, con Goldie, festejando el anteúltimo cumpleaños antes de la pandemia, fue en febrero. En marzo arranca la pandemia y en mayo fallece la hermana, así que fue bastante duro eso. Y en febrero de este año hace el cumpleaños sola ella, después de toda la vida haber festejado con la hermana melliza. Por supuesto. Así que fue un cumpleaños muy especial y bueno, tuve la suerte también de hacerlo yo. Qué lindo trabajar. Y después la también el cumple de la China Suárez, que le hizo en la casa con una mesa espectacular. ¿Y ellos te piden alguna cosa? Que, por ejemplo, Mirta, que siempre estás vos, sí. ¿Te piden alguna cosa especial? Sí, yo le voy como preguntando a ver qué quiere este año. Bueno, este año fue todo como blanco y negro. Hablo por WhatsApp. Bien. Eso es re loco. Divino. Imagínate cuando la tenés que registrar. Dice, te escribiendo a Mirta Legrand. Escribiendo a Mirta Legrand. No, y la China, ¿qué quiere? ¿Qué le gusta? Y la China, las lucecitas. Le encanta. Y las flores. Y las flores le encantó. Yo le puse este año hortensias, porque también era como la época de hortensias. Era una mesa también. En ese momento se podían juntar hasta 12 personas. Así que hizo como una mesa para 12 en la casa. Divino. Súper linda. Qué lindo ser la invitada, claro. Quedó espectacular. Qué lindo, qué lindo. Bueno, está bueno eso. Yo creo que es darle importancia que sean festejos, no importa que sean 10, 12, 20, no, 180. Cual, sí. Yo creo que la gente, como hablamos al principio, está feliz de festejar. Macro te trae Piumi, tu solución de cobro para hacer crecer tu negocio. Vende y cobra con lector de tarjetas, a distancia enviando link de pago. Crea tu tienda online o suma botón de pago web a tu página. Entra en piumi.com.ar y hacela fácil. Macro, cerca siempre. Nosotros iluminamos Yerbabuena. En Santiago Con abrimos las puertas de nuestra nueva sucursal de iluminación y materiales eléctricos. En Avenida Conquija 755 en Yerbabuena. Bueno,
Bueno, y hablando de decoración, ¿no? ¿Te gusta recibir gente en tu casa? Sí, qué lindo. Que poner la mesa. ¿Cómo se pone, no? Porque encanta, a veces uno dice qué pongo, no pongo. ¿Y cómo puedes usar muchos objetos diferentes para poner la mesa y recibir? Porque eso le hace especial y la gente que va se siente muy bien, ¿no? Así es, así que desde Casa Lola, que nos recibieron muy bien, estuvo ahí Janet conversando, esta es la segunda parte de mi camino. Sí. Y hablando un poco de eso, ¿no? Ya entonces proyectando para lo que viene, si Dios quiere y todo sigue mejor, sí. Se vienen fiestas grandes de vuelta en noviembre, estoy a full de vuelta con los cursos, los talleres presenciales en Capital, allá en Buenos Aires, de hecho va mucha gente de acá. Y vamos a tener también acá, sí. De volver a hacerlo acá, así que bueno, voy a hablar con las chicas de We Celebrate para organizarlo. ¿Y cómo es un día en tu vida? Bueno, los miércoles, que recordabas vos, son los días que voy al mercado a las 5 de la mañana, así que nos levantamos súper temprano. ¿Y que se pelean todos los floristas para las flores? No, pero es un lugar enorme. Hay para todos. Productores hay para todos, para público general. Vas de 5 de la mañana a 8 y ahí compras, ahí te volvés loco. Yo por eso subo historias y me encanta mostrar todo porque me sigue mucha gente del interior que por ahí no tiene la posibilidad de... No, nosotros no tenemos un mercado, claro. Como que vivo un poco las cosas a través mío y eso me encanta. Y después nada, llego, acomodo las flores, voy viendo la agenda del tema de los cursos, cumpliendo las fechas, una reunión para un evento, pasar presupuestos. ¿Y qué no puede faltar si estamos proyectando una fiesta? A ver, tus favoritos en las fiestas, ¿qué no puede faltar? En cuanto a la decoración, bueno, que ya lo dijimos y quedó claro, el tema de las flores es algo clave, lo que es flores verdes, el verde también se usa mucho, que a veces decimos, oh, no tenemos flores, pero tenemos ramas, acá estoy mirando el parque y tenemos hojas gigantes, divino. Las orejas de elefante, las costillas de Adán, que se usan un montón. Acá tenemos todo muy tropical. Sí, magnolia, ramas, un montón de cosas que puedes cortar y que decoran súper lindo sin tener flores. Las velas, otra cuestión que no puede faltar. Bien. Y la cosa es como crear una experiencia y una atmósfera, que está un montón de cosas, ¿no? La vela, las flores, el aroma. Ya saben, se viene entonces Ramiro Tucumán para un curso presencial, que es lo más lindo. Y la gente igual que quiere consultarte, puede consultarte. Sí, lo puedes hacer a través de Instagram, que es @ramiroarzuaga.z, y ahí tienen toda la información para mandar si quieren pasar por los cursos o lo que quieran. Bueno, atentis entonces. Bueno, muchísimas gracias, vos. Un placer conocerte. Encantado. Bienvenido otra vez a Tucumán Espacios. Bueno, seguimos y lo vamos a seguir entonces, Ramiro, para que en octubre venga aquí en Tucumán. Dale. Gracias. Chao para todos. Empezamos la vacunación de los jóvenes de 12 a 17 años. Felicitarlo a la doctora Chala. Es una vacuna ARN, la vacuna moderna. Son niños que tienen alguna comorbilidad. Eso traía bastante inquietud y ansiedad en los padres, con justa razón, lo digo como madre. La gestión es lo nuestro. Nuestra mejor campaña es atender bien a la gente, atender bien a los hospitales, seguir con este programa de vacunación. Pero bueno, hay que seguir y redoblar los esfuerzos y sobre todo seguir trabajando en todo lo que es la prevención. Dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo le voy a agradecer a la Filipa por este nuevo look
de la nueva temporada, ya está llegando todo lo de verano, hace mucho calor, ya está, ya hay que ponerse. ¿Está permitida las sandalias todavía o no? Y sí, ya, cuando ya hace mucho calor, septiembre. Sí, todo. Renzo, lo dije, señora, a ponerse. Bueno, este look y muchísimo más, La Madrid 1165, la dirección de La Filipa, síganlo por Instagram porque tienen un montón de novedades para ustedes. Claro, porque además también si quieres comenzar un negocio está buenísimo porque también tenés precios mayoristas. Son mayoristas, así que atención, es una muy buena oportunidad. Muy bien, muchas gracias también a Golf Premium por acompañarme y también a Lola Barcelona que siempre nos cuida ahí en San Juan 678. Bueno, y hoy le voy a agradecer especialmente a Teresita Caliera para la señora Nazarena que me maquilló. Muchísimas gracias, Tere, como siempre, impecable. Y muchísimas gracias a ustedes que siempre nos acompañan todas las semanas. Ya saben que estamos acá los domingos a las 20 horas. O nos ven por alguna repetición porque estamos así toda la semana, a cualquier hora, nos enganchan ahí. Así es, nos vemos el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12. Y si no, nos buscan en las redes sociales, claro, como Espacio Programa, está todo el adelanto de todo lo que va a pasar en la semana. Chao. Siempre se olvida, le dejé para ella en las redes. Pero habían dicho domingo 20 horas.